Central, Central Escorpión 100, Tomás Valle, donde se estacionan los camiones de ladrillos. Ahí está el operativo. Esta mañana nos encontramos en la avenida Tomás Valle con Panamericana, en lo que era la ladrillera Rex, interviniendo ya algunos vehículos de carga y junto, por supuesto, a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ellos el día de hoy nos han traído también sus grúas para poder realizar este operativo, ¿no? Y liberar los espacios, ¿no? Por una alta coordinación entre los alcaldes de San Martín de Porres y Lima Metropolitana, el señor López Aliaga, hemos venido trabajando desde el primer día de gestión estos operativos conjuntos a mérito de las denuncias ciudadanas que hay en los distritos diferentes, ¿no? En esta oportunidad, nuestra presencia con la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de San Martín de Porres y la Policía de Tránsito, es respetar las vías auxiliares, transitables y dejar seguridad en toda la zona transitable para todo el peatón que cruce por esas avenidas circulares en San Martín de Porres.